partido de Leopoldo López invitó a Petro a contribuir con el proceso electoral de Venezuela. Presidente, si hay un momento para actuar, es ahora. Desde Voluntad Popular se manifestó el deseo de que el mandatario colombiano contribuya con los comicios presidenciales que se desarrollarán el 28 de julio. En julio del 2024 se desarrollarán las elecciones presidenciales en el vecino país, Venezuela, y durante los últimos días se han hecho algunas movidas políticas que dejan mucho que decir de la transparencia en futuro proceso electoral. Incluso el presidente Gustavo Petro se ha referido en más de una ocasión a los problemas que han tenido algunos candidatos para completar la baraja de candidatos. Y en las primeras horas del martes 2 de abril, el partido venezolano Voluntad Popular, dirigido por el político Leopoldo López, manifestó su deseo de que el presidente colombiano contribuya con los comicios presidenciales que se efectuarán el 28 de julio, luego de que el mandatario calificara como un golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado. Reconocemos la posición de Gustavo Petro y esperamos que contribuya con la aspiración de los venezolanos de poder elegir libremente su futuro, indicó la formación en la red social X. Desde el partido político se afirmó que el derecho a elegir y ser electo no es un asunto ideológico de izquierda o derecha. El nivel de abuso, arbitrariedad y violaciones a los derechos políticos de Nicolás Maduro ha llegado a un nivel tal que hasta sus aliados en la región critican duramente su conducta antidemocrática, añadió. Petro calificó el lunes 1 de abril la inhabilitación de Machado como un golpe antidemocrático y defendió que el objetivo de la democracia es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de su ideología. El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad y hoy está en discusión. Se evidencia muy bien en los hechos de Venezuela la señora María Corina Machado y otros. Previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas, manifestó Petro en un acto en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.